1943, la Marina norteamericana realizó una serie de pruebas para hacer invisibles sus barcos ante los radares enemigos. El resultado de estas pruebas nunca fue hecho público. El experimento final que originó el abandono del proyecto fue conocido como... el experimento Filadelfia. Se dice que los alemanes están evacuando desde el frente ruso. Parece que el ejército americano... Filadelfia, octubre de 1943. La fiera batalla continúa en el Golfo de Salerno. Los alemanes despliegan tanques y elementos de tres divisiones dirigidas por Hermann Göring. En uno o dos sectores han recuperado lo que habían perdido en los últimos días. Pero las fuerzas aliadas, recibiendo continuamente refuerzos y suministros, no ceden terreno. Y aunado al gran esfuerzo, la batalla más importante se libra en el frente central, donde el río Sauer cruza la autopista. Ana James, es mejor que duermas un poco. Les informó... ¿Y si olvidamos algo? Corresponsal de la CBS. Miles de revisiones, ¿y crees que olvidamos algo? James, mañana haremos historia. Hasta mañana. Tenemos que hablar acerca de tu amigo. Te quiero. ¿Podrías dejar de hacer eso? ¿Qué clase de chica crees que soy? Pues yo creí que de las que comprenden que este podría ser mi último baile. Esas son tonterías, y tú lo sabes. Lo único que harás será dar un paseo por el puerto y olvidarte de la guerra por unos meses. Es una estupenda excusa, Doris. No me volverás a convencer, eso se acabó. Cuida mucho al bebé. Prefiero esto. Oye, ¿bailarías con un hombre casado que está listo para partir? ¡Claro! Oye, ¿te importa? No, para nada. Muy bien, vamos, nena. Oye, ¿quieres bailar? ¿Por qué no? La maternidad te sienta bien. ¿Es un cumplido? Se supone que sí. Jimmy es un suertudo. Pues tú también. Sí. Sí, creo que sí. ¿Quieres tomar algo? Una soda. Cerveza y soda. Oye, mira, ahí va el genio. Long Street. Parece un poco nervioso, ¿no? Tal vez sabe algo que nosotros no. Gracias, es lo que queríamos oír. Oye, ¿cómo te va con Doris? ¿A ti qué te importa? ¿Cuándo te vas a California? Mañana, ya que estaré un mes en cuarentena, no me quedaré. Sí. Saluda a todos de mi parte. Lo haré. ¿Sabes de tu padre? No, está en Sacramento. No dejará que la guerra arruine sus carreras. Damas y caballeros, este será el último baile. ¿Qué dijo? ¿Qué es el último baile? Disculpa. Cuida de él, ¿sí? Sí. Bailemos, cariño. El último baile. ¡Ah!
David, es Pam, amigo. ¡Pam! ¡Pam! ¡Hola, Pam, te amo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te amo, cariño, te amo! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Adiós, cariño! ¡No me olvides! ¡Te amo, Pam! Cuando lo vea con mis propios ojos, lo voy a creer. Bueno, pronto lo averiguaremos. ¿Otra vez se van de excursión? ¡Oye, Smitty! Escuché que tu mujer se fugó con un capitán. Yo oí que fue con un guardia. Yo oí que fue con ambos, quizá fue con un oficial. Bueno, olvídate de salir esa noche con Pamela. Sí, desde esta noche estamos en cuarentena. Olvida la cuarentena. Lo tengo todo planeado, amigo. ¿Sí, en serio? Buenos días, caballeros. Buenos días, señor. ¿Todo está listo? Sí, señor. ¿Ya revisaron las comunicaciones con tierra? Sí, señor. Están listas, señor. Atención, atención. Todos los visitantes, prepárense para desembarcar. Todos deben desembarcar, excepto los equipos especiales. ¿Por qué rayos dijo eso, David? ¿Qué sé yo? Radio de acción 2000 yardas, rumbo 128. No podrán ocultar esa mole. Ahora lo ves, ahora no. Bien, a concentrarse, muchachos. Atención a las instrucciones. Aseguren la base que da la línea. Sincronicen sus relojes. Maniobra Arcoiris 1 iniciada. Coordenadas 2.15, listas en el radar. Ellos son el Dr. Longstreet y su ayudante. Bienvenido a bordo, señor. Bienvenido a bordo. Gracias. Los barcos están listos, señor. Ya pueden encender los generadores. Comienza la operación. Sí, Doug, Small Boy, activar Arcoiris 1. Entendido. Todas las secciones listas para la cuenta regresiva. Repito, todas las secciones listas para la cuenta regresiva. Aquí vamos.
El generador está activado, señor. Campo de fuerza principal. Es imposible. El Eldritch empieza a desaparecer, señor. ¿Desapareció? No creí que fuera posible. No lo detecta el radar. Felicidades, doctor. Es como si hubiese hundido a toda la flota alemana en un momento. ¿Qué sucede? No se ve muy bien. Capitán Robertson. Es el guardacostas. Dicen que el Eldritch ha desaparecido. Claro que sí, es invisible al radar. No, señor, ha desaparecido. Ya no está. Quiero hablar con el capitán del Eldritch enseguida. Es imposible. Aquí Small Boy, a Sea Dog, cambio. Conteste, Sea Dog. Desconéctenlos. Que Eldritch desconecte los generadores. ¡Deprisa! No hay comunicación, señor. Siga intentando. Small Boy, a Sea Dog, cambio. Small Boy, a Sea Dog, cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Maldición! ¡Apágalo! Jimmy, ¿estás bien? ¡Jimmy! ¡Vámonos de aquí! ¡Levántate! ¿Qué sucede? No lo sé. ¿Qué es lo que ves? Estrellas, la luna. Es de noche. ¿Y nuestro barco? ¿Viste el barco y esa ciudad? Sí, sí. Todo estaba dando vueltas. ¿Qué sucede? ¿Y tu mano? Ya está bien, no tengo nada. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué será? ¿Qué tienes? ¡Viene por nosotros, David! ¡Oh, por Dios! ¡Vámonos! ¡Corre, Jimmy! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te detengas! ¡Jimmy! ¡Jimmy!
¿Estás bien? Sí, creo que sí. Es el último. Sí. ¿Se te ocurre alguna idea? Sí. Seguimos en Filadelfia. Todo esto es parte del experimento. No hay otra explicación. No hay desierto en Filadelfia. Tal vez todo esto no es real. Solo es una alucinación. Tal vez nos hipnotizaron. A veces hipnotizan a la gente. ¿Dices que todo esto es mi imaginación? ¿Que no nos estamos congelando de verdad? ¿Y que no intentaron matarnos anoche? No harían eso. Es parte del experimento. ¿Crees que la Marina sabe lo que hace? Tú viste a la gente del barco. Eso no se supone que pasaría, Jimmy. Esto fue un gran error. ¿Y qué hacemos? ¿Ah? Seguir caminando. Oye, ¿no es agua eso de allá? No, es un desierto. Esto es un espejismo. ¿Cuánto tiempo crees que durará este espejismo? ¿Qué es? Una botella de cerveza. ¿Alemana? ¿Y eso? ¡Una soda! ¡Qué ligera! ¿Qué material es? No tengo idea. ¿Y esto? Un viejo Chevrolet. Viene un auto. Ven. Comprobación. No hay nada, ni campos electromagnéticos anormales, ni energía térmica, ni radiación. La maldita ciudad desapareció sin dejar rastro, James. ¡Vuelve a comprobar! Eso es lo que hacemos. Pero ¿cómo es posible que haya ocurrido algo así? No quiero que Washington se involucre. ¡Aún no! Entiendo. Terminaremos en una hora. Asegúrense de fotografiar toda la zona. Hago un acercamiento aquí y luego otro en esta sección. También quiero una toma general de toda la pieza. ¿Qué es esto? No lo sabemos, señor. Pero estaba aquí cuando empezamos la búsqueda. El helicóptero estalló cerca de la valla de seguridad y no queda rastro de él. ¿Y la brecha de seguridad? Se está investigando, pero puedo garantizarle que se trata de una falsa alarma. Ni una liebre podría pasar por ese sector. Mayor Clark, Mayor Clark. Disculpe, señor. ¿Aquí, Clark? Está listo, señor. Bien. Nilsson, vámonos. Una espiral de acero de 3/8. Hacía 30 años que no veía nada parecido.
estuviera en Missouri, diría que habrá un buen tornado por aquí. ¿Qué miras, viejo? ¿Van a entrar o no? Sí. Este café es de grano y de muy buena calidad. Ahora vuelvo. Gracias, Jenny. De nada. Sí, señor. ¿Quieren un poco de café? Sí. Tenemos un plato especial de huevos con jamón. Sí, gracias. Sí, yo igual. ¿Cómo los quieren? Revueltos. ¡Dos especiales revueltos! Oye, habla nuestra lengua. ¿Importa? ¿Cómo se llama este lugar? Scotty Junction. Pero no lo encontrarán en el mapa, se los aseguro. ¿Nevada? ¿Acaso no saben en qué estado están? Sí. ¿Hay cerca una base de la Marina? No que yo sepa. Solo la base de Dry Wheels. Qué arisca. ¿Hay teléfono? Afuera, en la gasolinera. Dame monedas. Llamaré a la base. Aquí tengo. ¿El trabajo a otra chica? Claro que te llamé. Te llamé desde Chicago y luego desde Salt Lake. ¿No te dieron el recado? Yo dejé mi empleo para trabajar contigo. Claro que estoy muy molesta. Llevo 2 días conduciendo. No quiero ir a vivir contigo. ¿Para qué? No tenemos nada de qué hablar. Oye, hay alguien esperando. Adiós. Gracias. Operadora, una llamada de larga distancia. Base de la Marina de los Estados Unidos. Sí, llamada por cobrar. Marino de primera clase David Herdeg. Al comandante Robertson. ¿Me pasas la sacarina? ¡La sacarina! No aceptamos tarjetas de crédito. Gracias. ¡Oye! ¿Qué rayos está?
estás haciendo? Eso no es normal. ¡Maldito bastardo! ¡Regresa aquí! ¡Tenemos que irnos, David! ¿Qué sucede? Un momento, amiguito, no tan deprisa. Tienes que pagar las dos máquinas que arruinaste. Yo no le hice nada a sus máquinas. Mire, no sé lo que pasó. Tú no te metas, muchacho, o te volaré la cabeza a ti. Cálmate, también. Ya llame al comisario. Tú vuelve adentro y cállate. Muy bien, todos atrás. Si se acercan, disparo. ¡Atrás! Entra al auto. Yo no hice nada. ¡Te dije que entres! Calma, los atraparemos luego. Dame las llaves. Es todo lo que tengo, no podrían llevarse otro auto. ¡Dame las malditas llaves! ¿Qué está pasando? ¿Dónde rayos está el embrague? ¡Es automático! ¿Y eso qué significa? ¡Sube! ¡Conduce! ¡Ay, por Dios! ¡Deja la maleta! ¡No me iré sin mis cosas! ¡Ay, no es posible! ¡Entra al auto! ¡Arranca! ¡Ya! ¡Acelera! ¡Vámonos! Oigan, cooperaré con ustedes, pero no me hagan daño. No te haremos nada, pero sigue conduciendo. ¿Hablaste con la base? Nadie conoce al comandante Robertson. Eso dijeron. Eso no es cierto. ¿Por qué habrán dicho algo así? ¿Cómo sigues? No se ve muy bien, David. Me volvió a pasar allá. Debería ir a un hospital. ¿No crees que debería ir a un hospital? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día? 17 de abril. ¿De qué año? ¿En serio? ¡De 1984! ¿Qué pasa con ustedes? ¿Se meten drogas o qué? 1984. ¿Cómo va la guerra? ¿Cuál guerra? ¡La guerra! ¿Vietnam? La Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Nosotros? ¿Quién crees? ¿Creen que soy tonta? ¿Dónde está la siguiente ciudad? No lo sé. ¿Tienes cigarrillos? Dejé de fumar hace un mes. Buenos días. ¿Está el doctor Longstreet? Sí, señor. Con la separación de cada recurso, pero la energía no tuvo nada que ver. La desaparición fue después de... ¿Pero por qué ahora? No lo entiendo. No hay ninguna diferencia importante entre ese experimento y cualquier otra prueba antimisiles que hicimos antes. Ahora no. Pero no, la desviación no del campo electromagnético... Claro que sí, es la única variable. La cantidad de energía que se necesita para lanzar los misiles al espacio es tan grande que crearía una continuidad... Mira, si desconectamos los generadores, ¿por qué a pesar de eso la ciudad no vuelve a materializarse? Tal vez haya otro punto de energía actuando. ¿Dónde? Dentro de la zona, en el hiperespacio. ¿Y cuál podría ser esa posible fuente? ¿Tienes el parte meteorológico? Sí. Es increíble. Es como si cada tormenta de la región hubiese sido absorbida por un poderoso núcleo a esta zona. Tenemos tres informes distintos y eso no es normal. ¿Dónde está el centro? A unos 65 kilómetros al este de aquí. Ahora vuelvo. ¿Cuál puede ser la fuente de energía? Lamento interrumpir, pero creo que debes saberlo. Alguien penetró la zona de seguridad. Al menos dos hombres estaban en el área de experimento cuando se realizó. Ya ordené alerta general. Con que ni una liebre entraría aquí. Lo atraparemos. Eso se lo garantizo. Espero que así sea. Thank you.
Mira eso. No me gusta, David. No es normal. ¿Qué dicen si vamos al hospital? Solo conduce. No podemos, David. ¿Y qué sugieres? Intentemos ir a casa. ¿Dónde? California. ¡Otra vez, David! ¿Qué le sucede a los dos? ¡Cuidado! Atención, unidades 2, 5 y 17. Tenemos a los sospechosos. Repito, tenemos a los sospechosos. Entendido. Quietos, no se muevan. ¡Deje de apuntarme! ¡No soy criminal! Necesitamos un electrocardiograma y que Nilsson venga aquí. Lo único que sé de ellos es que son de California. ¿De qué parte? No, hay que hacer unas placas de radio y cúbito derechos. Regresar en un momento. Siéntese aquí y súbase la manga. En serio, no tengo nada en el brazo. Solo me duele un poco. Es mejor asegurarse y hacer las radiografías. Cuando terminemos aquí, tendrá que ir a la comisaría a firmar su declaración. ¿Qué les pasará a ellos? No se mueva, por favor. El secuestro se castiga con una pena de 9 a 12 años. ¿12 años? ¿Cómo está? Bien. ¿Les pasó algo extraño a usted o a los otros antes del accidente? ¿A qué se refiere? ¿Estuvieron expuestos a algún tipo de radiación? No lo sé. El auto se iluminó antes de que chocáramos. No sé a qué se debió. Mueve el brazo. ¿Por qué pregunta? Hay un hombre muriendo al lado y no sé por qué. ¿Y por qué no habla con su amigo? Es él el que no quiere hablar. No se mueva, por favor. Gracias. ¿Un cigarrillo? Sí. Gracias. De nada. ¿Y por qué te vistes así? ¿Te gusta? Herdek. Buena suerte. Lindo. ¿Que no presentará cargos contra ellos? Eso es lo que dijo. ¿Y los ancianos? Tampoco quieren venir a la ciudad. Dicen que no abandonarán su negocio para declarar en el juicio. ¿Cómo quieren que les ayudemos si ellos no nos ayudan? Vaya. No me extraña que el país esté viniendo abajo. Disculpe, Allison, el comisario Bates. Hola. Hola. Entiendo que no va a presentar cargos. ¿Puedo saber por qué? Cambié de opinión. ¿Así nada más? ¿No hay razón para que esos sujetos queden en libertad después de secuestrarla? Considero que es injusto que vayan a prisión por 12 años. ¿Tienen otros problemas? Todos tenemos problemas, Linda. Pero no los solucionamos con armas. ¿Segura que no quiere cambiar de opinión? Segura. Eres un maldito malnacido con suerte. Adiós. ¿Cómo estás? Bien. Aún no nos hemos presentado. Soy Allison Hayes. David Herdek. ¿Cómo?
¿Cómo se siente eso? Hola, Jimmy. ¿Cómo estás? David. Estaba soñando. Pam, ¿está contigo? No. El bebé está por nacer. Ella quiere que sea un varón. Dijo que quería un niño. David, David, no me dejes. No puedo soportarlo. Lo siento, tiene que salir ahora. ¿Llamo al doctor? No, se le pasará enseguida. No podrán ayudarlo si no les dices lo que pasó. Estábamos realizando un experimento. ¿Qué clase de experimento? Era algo para impedir que nuestro barco fuera detectado por el radar. No entendí mucho. ¿Han estado expuestos a un campo de energía de alguna clase? Eso creo. Pero hay algo más. Algo más nos pasó. Una fuerza irresistible nos atrapó. Solo a los dos. No sé qué era, pero parece que nos movimos en el tiempo. Explícate. El tiempo. Este momento, ahora, no es el nuestro. No es nuestra época. El experimento del que hablo sucedió en Filadelfia y era el año 43, en octubre. ¿Es una locura? ¿O ahora es posible? ¿Qué recuerdas de 1943? ¿Lo recuerdas bien? ¿Cree que lo invento? No dije eso. Solo quiero que describas algo de 1943. Puedo describirlo todo. 1943 fue ayer para mí. No lo dudo. Claro que lo duda. No cree nada de lo que digo. David, él solo quiere ayudarte. Lo que digo es cierto. ¿Cree que he inventado todo esto? ¿Para qué? Sí. Doctor, venga enseguida, por favor. ¿Qué ocurre? El paciente de la B. Un momento. Es Jimmy. Sé que es él. ¡Sujétalo con fuerza! Inyecten Valium. Ya administramos 10 miligramos. Esperamos el resucitado. Hay que calmarlo para que no se lastime. Con permiso. El aparato. Que alguien cierre esa ventana. Cuidado, cuidado. Quítelo de eso de ahí. Quítelo. Dios mío, ¿qué pasa? Atrás, atrás, no toquen. Por Dios. Que es peligroso. ¡Suélteme! ¡Es necesario que vaya con él! Ese es el otro. Atrápenlo. ¡David! ¡David! ¡Que no se vaya! ¡No permitas que escape! ¡Tenemos maldición de prisa por el otro ascensor! Seguridad al
Oye, tengo que arrestarte. Yo no hice nada. No me des problemas. ¡Que no hice nada! ¡Oigan! ¿Qué les pasa? ¡Eh! ¡Cálmense, por favor! ¡Haz un niño aquí! ¡Tranquilo! ¡Déjalo! ¡Ya! ¡Frente al viento! ¡Ten! ¡Ahí está! ¡Vamos tras él! Escapó. ¡Allá está! ¡Disparen! ¡Arriba! ¡Deprisa! ¡Oye! ¡Deprisa, que no escape! ¿Qué rayos hace? ¡Váyase de aquí! ¡David! ¡David, entra! ¡Detenga el maldito auto! ¿Quiénes son? ¡No lo sé! ¡Conduce! ¿Qué le pasó a Jimmy? ¿Tiene que ver con el experimento? Es algo secreto, ¿no es así? Por favor, David, solo intento entenderlo. Quiero ayudarte. ¿Sabes dónde está Santa Paula, en California? No. ¿Tu familia vive allá? Ahí vivía. De todas formas, debo ir a Los Ángeles. La encontraremos. ¿Por qué haces todo esto, Allison? No lo sé. Todo lo que le conté a los doctores, ¿lo crees? ¿Lo crees en verdad? Creo que tú lo crees. Presión negativa y sigue bajando. ¡Es imposible! ¡No! ¡Se trata del aire! ¡Se lo traga todo! ¿Cómo? Abrimos un agujero, Barney. Lo abrimos y seguirá abierto. ¡Dios! ¡Puede sentirse! ¡Se siente la energía! Se describe como un extraño sistema de bajas presiones continúa situado sobre Nevada, dejando miles de personas virtualmente aisladas del resto del mundo. Con las carreteras cortadas y la corriente eléctrica, más de 200 kilómetros por hora destruyendo líneas de alta tensión y ha dejado a cientos de familias sin electricidad. Su computadora personal digital con dos microprocesadores independientes, uno para los trabajos de hoy y otro para los de mañana, la Rainbow, ya es indispensable en todas partes. Para más información, marque el teléfono en pantalla. ¡El teléfono! ¿Cuál contesto primero? Los dos. ¿Los dos? ¿Los dos a la vez? Espere. Gracias. Una habitación, por favor. Sí, madame. Enseguida. Llegaron en el último tren. Lleva el equipaje de la dama a su habitación. Muy bien, disculpe. Ay, qué clima tan terrible. Dejé el auto muy lejos. Alquilaremos otro por la mañana. Ah, veo que encontraste una película antigua. Sí, es lo único que entiendo ya. ¡Dama! ¡Sus maletas! Te traje unas revistas y ropa nueva. Espero que te sirva. Oye, no sé cómo podré pagarte todo esto. No te preocupes. ¿Te gusta la comida china? Sí, claro. Qué bien. ¿Acaso lleva rocas en esa maleta? Aquí tienes. Eso duele. ¿Tranquilo?
¿Qué tal si llegamos a Santa Paula y ya no vive nadie de los que conocía? Mi padre no es muy joven. Nos lo dirán por teléfono. No tiene teléfono. Todo el mundo tiene teléfono, ya verás. Oh, sí, información, por favor, Santa Paula, California. El número de... Young Herdeg. H-E-R-D-E-G. Así es. ¿Sabes de algún otro sitio? El Rancho Parker siempre ha tenido teléfono. ¿Y el número del Rancho Parker? Gracias. Está sonando. ¿Y qué les voy a decir? ¿Hola? ¿Quién habla, por favor? ¿Pam? ¿Qué te pasa? Era ella, la esposa de Jim, Pam. ¿Y por qué colgaste? ¿Y qué querías que le dijera? Bien. Eso es bueno, al menos sabemos que está ahí. ¿Y si está ahí? Tal vez la policía también. ¿Saben de dónde soy? ¡Puede ser una trampa! Pues... tal vez debamos contarle la historia a alguien más. Sí, la historia que tú no crees, por cierto. David, ya no sé qué puedo creer. ¿Cómo sabes tú qué creer? Tal vez te dieron alguna droga. Tal vez nada de esto sea real. Sí, tal vez nada de esto sea real. Tal vez esto no es real. Tal vez esto tampoco, ni esto. Tal vez yo no soy real. O nada sea real. ¿Qué te parece? No. Mira. Creo que ya no puedo ayudarte. Creo que tienes que solucionar todo esto tú solo, David. Seguro que podrás hacerlo, pero, ¿sabes? Yo también tengo miedo, así que hasta la vista. Espera. Por favor. Escucha, lo siento, Allison. No quise herirte. Por favor, quédate conmigo. ¿Sí? Por favor. Esta noche con la información del clima con Margaret. ¿Qué? Y un informe especial. No puedo creerlo. Alemania y Japón ahora son nuestros amigos y Rusia es el enemigo. ¿No estás cansado, David? Sí. Estamos en alarma a las 6:30 a.m. de Dry Wheels, donde ha ocurrido bueno, este extraño fenómeno. No te quedes despierto mucho rato. Muy bien. Descansa. Pero veamos qué dicen los residentes. Gracias. Solo sabemos que cada vez que hacen un experimento, el clima cambia. Ellos son los responsables por todo lo que sucede aquí. Nosotros intentamos hablar con el doctor James Longstreet, que está al frente de los servicios técnicos de la base, pero por desgracia no ha sido... ¿Qué nombre dijo? ¿Qué? Gracias por tu reporte, Margaret. Seguiremos de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Recuerdo una anécdota muy curiosa. Hollywood se negó a contratar a aquel director para la película porque él precisamente se había opuesto a que lo contrataran. ¿Alison? No sabía que el galán que ¿qué? Protagonizaría la película... A él lo conozco. ¿Es una película? ¿Algún día llegaría a ser presidente? No, David. Señor presidente. No es una película. Caster del Washington Post. Veintiséis AM.
12:26 a.m. 12:26 a.m. Lo siento. Buenas noches. Conectado con algo de esta área. No ha avanzado más de 100 kilómetros del punto original de formación. ¿Dónde está ahora? Cuadrante B. Cuadrante B. Otra vez se mueve. Las cámaras se mueven hacia la posición, señor. Cámaras listas, señor. Veamos qué misterio hay ahí dentro. Aquí, control, comienza la operación. Secuencia activada. ...1500 y cerrando. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Santo cielo, ahí está. Esa es la ciudad. ¿Y ese barco? ¿Qué hace un barco ahí? ¿Qué hace un barco ahí? Vuelva a ponerlo. Asegúrate que la imagen sea clara y repítelo. ¿Ya llegó el mayor Clark de seguridad? Podríamos hacer en este caso. Avíseme en cuanto llegue. Bien, ahí está otra vez. Para ir a Los Ángeles. Como sea, quiero ir. Hay muchas más oportunidades que aquí, porque ya estoy graduada en la Escuela de Bellas Artes. Gané un par de premios. En Cincinnati estoy muy bien valorada. ¿En serio? Y aquí también lo eres. Solo sé que cuando llegue a Los Ángeles algo saldrá. Todo va a estar bien. Lo que me molesta es ese idiota de Michael. Casi nunca me equivoco con la gente. ¿Te molesta la música? No. Háblame de ti. ¿No piensas casarte? ¿Sí encuentro al hombre indicado? ¿Hijos? ¿No quieres tener hijos? Para eso no hace falta casarse. Nunca estaré de acuerdo con eso. ¿Quieres una soda? Sí. ¿Cómo lo haces? Oye, qué fácil es. ¿Por qué entraste a la marina? ¿Conoces el viejo dicho? Una chica en cada puerta. ¿Te gusta viajar? Sí. A mí también. ¿Te importa?
No. Eso me gusta. Es bonita. ¿Qué auto es ese? Creo que es un Porsche. Quisiera tener uno. Este es el que desapareció. Parker. ¿Este es el otro? Sí, es Herbert. Es él. Gracias, doctor. Quisiera saber algo más de lo que le pasó a Parker. Comprendo su curiosidad, pero ahora no. Sin embargo... El chofer lo llevará de regreso al hospital, doctor. Y gracias. El expediente de Herlich. Los dos vivían en Santa Paula, California. ¿Cómo lo sabe? Mayor, traiga a ese hombre, por favor. El último informe. El vórtice aumentó casi al doble y se traga todo lo que encuentra en la superficie. James, si no detenemos esto, todo el planeta estará en peligro. ¿Qué rayos podemos hacer? En esa iglesia se casó Jimmy. ¿Esa es la estación? ¿Es bonita? Y ahora llegamos al gran árbol. Ya debe tener unos 100 años. Mi nombre está en el tronco. ¿Tu padre vive ahí? Es diferente. Bueno, vamos a cargar gasolina. Los atiendo. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Puede llenarlo? ¿Sin plomo? Sí. ¿Es él? Sí. Un hombre muy apuesto. Ese es el auto que trajimos cuando nos mudamos de Nueva Jersey. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Oigan, el depósito estaba casi lleno. ¿Quieren que revise el aceite? No es necesario. ¿Sabes qué le pasó al de las fotografías? ¿A John Herder? Sí. Era un sujeto muy famoso. Ganó muchas carreras importantes en su época. ¿Cuándo fue eso? No lo sé, en los años 40 o 50, creo. Se mudó al este, allá donde se disputan las carreras importantes. Murió hace unos años. El depósito estaba casi lleno. Lo siento. David. Gracias. David.
conduzca? No, lo haré yo. Un campeón. Nadie le creía. Ni siquiera yo. Bien hecho, pa. Lo lograste. Saldrá bien. ¿Y si no me reconoce? ¿Se lo diremos? ¿La señora Parker? Sí. ¿Pamela? Sí. ¿No me reconoces? ¿No sabes quién soy? Soy yo, David. David Herdeg. No, no puede ser. Soy yo, Pam. Por favor, ayúdame. Por Dios, mi querido David. ¿Podemos pasar? Sí. Me llamo Allison. Todo este tiempo él decía la verdad. Siempre fue verdad y nadie le creía, ni siquiera yo. ¿Quién decía la verdad? Jimmy. ¿Él volvió? Sí. ¿Y qué pasó? Nadie lo quiso escuchar. Todos creímos lo que dijo la Marina. Dijeron que el experimento lo había trastornado. ¿Y el barco y los otros? Algunos quemados y otros muertos. ¿Y a mí qué me pasó, Pamela? Nunca regresaste, David. Simplemente nunca volviste. Hasta ahora. ¡Vamos! Ese es Jimmy. Le sigue gustando el trabajo de granja. ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora regreso. David.
ya no es lo que solía ser. Lo sé. Soy yo, David. Sé que me reconoces, Jimmy. Solo quiero hablar contigo. ¿De lo que pasó? ¿Qué te pasa? Detente, quiero hablar. Por favor, háblame, detén el caballo. Detén el maldito caballo, chico. Y háblame, Jimmy. Déjame en paz. Solo dime. Vete, qué pasó. Déjelo en paz. Que se vaya de aquí. Oye, llévenselo. Dime qué pasó. Enseguida. ¿Qué pasó, Jimmy? ¡No te vayas! ¿Qué sucede? ¡Jimmy! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Será mejor que se vaya. No se encuentra bien de salud. Por favor, váyanse. No puede hacer algo así. Tiene que ayudar a David. No puede pasar otra vez por esto. Por favor, déjenme en paz. David, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué no quisiste hablar con él, Jimmy? ¿Para qué? Quería que le contaras algunas cosas. Le haría daño. Pasa a sentarte. No puedo pasar por ese infierno otra vez. Lo siento. Ya sé que no puedes, Jimmy. Y lo entiendo. Él está exactamente igual. Sí, igual. Quisiera que todo ya hubiera pasado. Voy a regresar. No servirá de nada. Está asustado y enfermo. Ella me lo dijo. No me importa. David, creyeron que estaba loco. Lo encerraron en un hospital. ¿Querría pasar otra vez por todo eso? Quiero hablar con él, Alison. Nada más. Pero tú ya sabes lo que pasó. No volviste, David. Lo que le pasó a él no va a pasarte a ti. Ay, rayos. Por favor, vámonos de aquí.
Ray Wells. David, tenemos que irnos de Ray aquí. Wells, tenemos que huir. Está cerca de donde Jimmy y yo aparecimos en el desierto. Por favor, David, son documentos oficiales. ¡Vámonos! Este es el que estaba encargado del experimento, el doctor James Longstreet. Sube el auto. Él sabrá exactamente qué sucede. Deben estar buscando este auto. Llegaremos como sea. Sujétalo. Cuidado con el brazo. Cuidado. Hay que llevarlo al rancho. Se pondrá bien. Maldición. Acabamos de cruzar Nevada. ¿Qué pasa? ¿Puedo saber qué te pasa? ¿Por qué no lo olvidas todo? David, podríamos ir a cualquier lugar. Juntos, solo estoy yo. Allison, no puedo, debo saber la verdad. ¿Vale la pena morir? No lo creo. No vale la pena matar por eso. Quisieron asesinarnos, ¿no olvidas? Escucha, si te quieres ir, puedes hacerlo, lo comprenderé. En realidad no sé por qué estás aquí. No quiero dejarte. Pero tengo miedo. Oh, cielos, ven aquí. David, ¿qué te sucede? Es lo mismo que tenía Jim. No. Bien, no hay otra forma. Hallemos a Longstreet. Bien, como digas. La tormenta afectó toda la zona. ¿Qué está pasando? La carretera está bloqueada hasta que pase la tormenta. Tengo que estar en Salt Lake mañana. Yo creo que tendrá que buscar otra forma de ir. La carretera está bloqueada. ¿Qué hacen? ¡Esa es mi camioneta! ¡Es mi camioneta! ¡Maldita sea, detente! ¡David! ¡No! ¡No! ¡Deténgalo! ¿Qué hace? ¡Lo detendré! ¡Es mi camioneta! ¡No dejen que se vaya! Lo detendrán en el siguiente bloqueo. ¡Maldición! ¿Qué espera?
¡No lleves esto! ¡Solo lo más importante! ¡Sube al auto! ¡Ya, sube! ¡Sí, está bien! Debe ser por aquí. Sí. Espera aquí. No, voy contigo. ¡La puerta está abierta! Las cosas están al lado de la chimenea. Ah, creí que eran de la base. ¿Está el Dr. Longstreet? No, ¿qué desea? Esta es la ciudad. Y este es el desierto del que te hablé. Está cerca del lugar donde aparecimos Jimmy y yo. Lo siento, pero tienen que irse. ¿Dónde está Longstreet? Esta es una residencia privada. No me iré hasta que lo vea. Cuidado, está cargada. ¿Dónde está? En la base. Lléveme con él. Es un área de seguridad, no podrá pasar. Ya lo veremos. Ahora agáchese. No lo conseguirá. ¡Dije que se agache! En la sala de control. Vehículo con autorización se acerca al área de control. ¡Abajo! ¡Vamos, salgan deprisa! ¡Por favor, David! ¡Muévanse! ¡Fíjate, deprisa! ¡David! ¿Estás bien? ¡Vámonos! ¡Rápido! ¿Por qué no me deja hablar? ¡Cállese! ¡Se acabó, Marino! Le volaré los sesos. Pues tendrás que correr ese riesgo. Baja el arma. Bien, mayor. Ya. No lo lastime. Déjelo pasar. Hecho Longstreet. Ponga la grabación. ¿Los reconoces? Tu barco y nuestra ciudad atrapados. ¿Cómo pudo pasar? No lo sabemos. Pero tiene que ver con los campos electromagnéticos de dos experimentos, uno en el 43 y otro ahora. Se cruzaron y crearon un vórtice, un agujero en el espacio-tiempo, y fuiste absorbido. ¿De qué rayos está hablando? En el 43, cuando el Eldritch regresó, el agujero se cerró. Esta vez quedó abierto. Es como una aspiradora absorbiéndolo todo. Y no podemos cerrarlo. Pero creo que tú sí. ¿Cómo? No lo escuches, David.
La energía explosiva del vórtice está en los generadores del Eldritch. Tienes que volver y destruirlos, David. No pienso hacer nada por usted. Temo que no tienes opción. La verdad es que en cierta forma ya lo hiciste. Cuando hablé con los supervivientes del Eldritch, me dijeron que fuiste tú quien destruyó los generadores. Pero no lo hice. Aún no, aunque ya sabemos que lo harás. Sigues viviendo dos épocas, David. Tu mano... Las moléculas son inestables. Mientras el agujero siga abierto, seguirás deteriorándote hasta que regreses a 1943. Igual que tu amigo Parker. No es cierto, David. No hagas caso de lo que dice. Ojalá fuera así. Déjelo en paz. Solo déjelo tranquilo. Tiene razón. Es cierto. ¿Qué quieres que diga, David, que lo siento? Llevo 40 años viviendo esta pesadilla. La recuerdo a diario. Sin embargo, volvió a hacer otro experimento. Sí. Sí. Las espirales de cobre del traje te protegerán de las fuerzas electromagnéticas. ¿Qué hace? Es oxígeno. ¿Y todo esto me servirá? Pues si no te sirve, no importará. De todas formas, aquí no quedará nada. Me da un par de minutos. Es todo lo que tendrás. No puedo creer lo que está sucediendo. No lo puedo creer. ¿Qué pasará? No lo sé. Ni yo ni nadie. Tal vez en 40 años volveré y te encontraré otra vez. David, ya es hora. Estamos listos, comunicaciones listas. Solo espero que todo funcione. Recuerda, la comunicación cesará cuando entres al vórtice. Y ya no podremos ayudarte. ¿Se supone que conduzca esto? No, yo lo haré. Sin rencores. Active frecuencia UHF. Adelante con las lecturas. Estamos esperando. ¿1984? La televisión es genial. No has visto bastante. No he visto nada. Posición 10, 25 grados, ¿me recibe? Fuerte y claro. Control de operación, denos su posición en radar 11. Posición en radar 1120A4A. Thank you.
listo para esto? Ya estuve ahí antes. Allá vamos. Control. En posición. Y casi listo. Posición en radar 1120 A4A. Listos para activación. Recuerda lo que te dije de la posición. Debes quedarte en el centro. Cuando encienda esto, te elevarás por los aires. ¿Listo? Adelante. Suerte, Marino. ¿Qué ocurre? Regresamos. ¿Y el hospital? Se acabó. Estarás bien. Tengo que irme. ¿Vas a regresar? No lo sé. Lo siento. ¿Volveré a verte? Un día de estos. Lo prometo. Hasta entonces, cuídate. Thank you.
¡Es imposible! ¡Lo logró! Es increíble.